Otra vez estamos aquí, ahora estamos con Tony, que viene de Madrid, que se operó de la estenosis L4-L5, pero que en la noche hizo una contractura, bueno, un dolor muy intenso en la pierna izquierda. Una especie de contractura, no sabemos qué tenía ella. Le hicimos de todo, le infiltramos en el quirófano, le pedimos una resonancia magnética, y al final la resonancia está perfecta, no tiene estrechez, no tiene compresión, y Juan del Valle, que es de la clínica del Valle, la clínica que nos explique nuestro oficio de la clínica. Bueno, nosotros la hemos estado valorando y hemos visto que efectivamente no tiene ninguna rotura, ningún desgarro muscular, que es lo que tiene en la zona muy cargada, muy tensa, algún mal movimiento que ha podido hacer, alguna mala postura, y lo que hemos estado trabajando toda la musculatura isquiotibial, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, intentar relajándole un poquito, y terapia manual, un poquito de electroestimulación, y ahora parece que se encuentra un poquito mejor, seguiremos con el tratamiento estos días. Toñi, ¿cómo te has quedado con el tratamiento que te ha hecho él ahora? Pues muy bien, estoy más relajada y espero mejorar en estos días. Claro que sí. Está como los futbolistas. Igual. Bueno, entonces, como digo, a ver, hay que ser sincero en todas las cosas y honesto. En ella hicimos todo lo que hay que hacer con la medicina, la resonancia de urgencia, no tenía una complicación médica, tampoco el dolor parecía muy radicular, muy de raíz, no hay compresiones, no hay hernia, no hay nada, la estenosis está desaparecida. Lo que nos quedaba era esto, entonces Juan ya le empezó el tratamiento, se queda unos días más con nosotros, ¿qué te quieres quedar? Claro, unos días más de vacaciones. En Málaga, vacaciones. Málaga. Y ya te vamos a hacer los vídeos de seguimiento, ¿vale? Bueno. Pues nada, muchas gracias a todos. Adiós, chao, chao. Adiós. Ay, pues.